Lo hemos estructurado en seis aspectos. Primero, a fines del año 2023, ganan las elecciones el señor Daniel Noboa y Verónica Vaz con más de 5 millones de votos en una misma papeleta. Pero desde la segunda vuelta, el señor Noboa se aleja de nuestra vicepresidenta, ignorándolo en muchos aspectos. Y tercer punto, prácticamente a los pocos días firma un decreto y lo destierra a nuestra vicepresidenta a Israel, entre comillas, como embajadora de la paz. Cuarto, el señor presidente de la República se inventa a los pocos días después un ridículo caso denominado caso Nene, manipulando de alguna manera a la justicia. Entre gallos de medianoche orquestados por el agente fiscal Carlos Leonardo Alarcón, le vincula a la señora vicepresidenta para llevarla a juicio, para que la señora vicepresidenta de la República pueda ser llevada a juicio. Tiene que tener primeramente el permiso de la Asamblea Nacional. Es así que recibe el viernes 14 de junio y con 75 votos la señora vicepresidenta de la República queda libre de todo juicio. ¿Cuál es la razón que el señor presidente de la República denigra a nuestra vicepresidenta? Por lo expuesto, nosotros apoyamos públicamente y queremos que esto se dé a conocer en todo el Ecuador, de que aquí en Cantón Girón nace un grupo pequeño, pero con decisión, para decir las verdades al gobierno actual. Él no puede encargar la presidencia a un ministro suyo, amigo. Estarían violentando hechos y resoluciones que a la final le llevaría a la cárcel al mismo Daniel Noboa, ¿cómo? A los ministros que supuestamente encargara el gobierno. Es por ello que conminamos al gobierno actual, desde el pueblo de Cantón Girón, histórico por su caso de tratados, que deje lo que tenga que suceder de acuerdo a las normas legales, ya que nosotros estamos convencidos que la ingeniera Verónica Vaz debe ser la próxima presidenta de la República del Ecuador. Podemos ver que el señor presidente de la República manipula la justicia. En este caso, se le vincula al joven hijo, que ridículamente llamado Casa Nene, porque el señor Sebastián Barrero es un joven y brillante abogado, en donde se le acusa a él por tráfico de influencias. ¡Qué absurdo! Que injustamente fue inclusive detenido, pero la justicia brilló y salió a los pocos días con una mínima fianza. Sin embargo, viendo que no pueden involucrar a la presidenta, son tan manipuladores, pueblo ecuatoriano, que la figura de tráfico de influencias lo transforman a concusión. ¿Qué es concusión? Es coger dinero en forma indebida, para los que no entienden el término jurídico. Solamente queremos que la luz brille, que la ley se cumpla, mas no en perjuicio de nuestra vicepresidenta de la República.